Este 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, una fecha para crear conciencia sobre la violencia y discriminación de la que son víctimas las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual. La conmemoración de este día comenzó a partir de 2004 y se escogió esta fecha en específico, pues ese día, en 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. El objetivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia es llamar la atención sobre la violencia y discriminación que aún sufre la comunidad LGBT y para pedir igualdad de derechos. Te presentamos 7 datos sobre el avance en materia de derechos de esta comunidad, de acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales. Número 1. Existen 123 países miembros de la ONU en las que las relaciones entre personas del mismo sexo son legales. Número 2. 70 países miembros de la ONU aún los criminalizan. Número 3. Hay pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo en 6 países miembros. Número 4. Al menos 32 países tienen leyes que restringen la libertad de expresión acerca de temas de orientación sexual e identidad de género. Número 5. 73 países tienen leyes que protegen a las personas de la discriminación por orientación sexual en el lugar de trabajo. Número 6. 26 países reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Número 7. 30 países permiten la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Mientras tanto, aquí en México, hoy 17 de mayo de 2019, se publicó un decreto por el que se establece el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia, porque finalmente no es un asunto de tolerancia, es un asunto de respeto a las libertades. El progreso solo será posible con alianzas fuertes y estratégicas para promover la seguridad, combatir la violencia y la discriminación y así también abogar por el cambio de leyes y políticas y cambiar los corazones y formas de pensar. Si te gustó la información, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.